So good afternoon to every one of you today. On this hour, we are going to continue with the same topic, but paying attention to other modal verbs. Last class, we spoke about will and would. Also, we have studied can, could, must, and that's it. We spoke about 5 modal verbs. They are like 10 more or less, and then so we have to continue. Hemos visto ya 5 modal verbs. El primero fue can. El segundo fue could. El tercero fue must. Y los otros dos que vimos esta mañana, will and would. 5. Son más o menos 10, 11. Sin embargo, el que viene a continuación, ya lo trabajamos con most. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar. Por aquí. Bueno, ¿quién me ayuda? ¿Para qué era should? ¿Para qué era la palabra should? Profe, será para una advertencia, ¿no? O sea, digamos que la comparación que hicimos la clase pasada, most, tengo problemas todavía para pronunciarlo, profe. Most y should, es para hacer como una advertencia. Como, por ejemplo, profe, acá lo que yo recuerdo que vimos, profe, fue que como que, oiga, cuidado, no gire ahí. Pero como un consejo, fue lo que yo entendí la clase pasada. Como un consejo, como que, oiga, debería organizar su cuarto, pues porque se le meten las cucarachas. Ok. Yes, that's it. Perfecto. Should is a modal verb commonly used to give recommendations or advices. It can also be used to talk about obligation as well as expectation. Pónganme atención, chicos. Como lo dijo su compañero, podemos hablar de una recomendación o de una advertencia. Pero como más como usted verá si lo toma o no. ¿Sí? Como bueno, dijo su compañero, debería organizar su cuarto porque si no se le meten las cucarachas. Una pregunta. Dime. ¿Usted hoy va a dejar tarea? Porque es que se van a estar aquí en mi... ¿Cómo? ¿Usted va a dejar tarea porque...? Pues esta semana no me corresponde dejarle tarea de séptimo, pero pues la idea es que la otra semana hagamos el presaber. ¿En clase? En clase, eso lo hacemos en clase. A mí me gusta que todas las preguntas me las hagan en vivo para que después no digan, es que el profe Brian no ayudó. Porque pues así me pasó una vez y no quiero. De igual forma, ustedes, si no estoy mal, ustedes tienen una tarea en cartelera de la semana pasada. Sí, profe, Esa no todos la han entregado, ¿no? Esa actividad la tienen que entregar antes del día viernes. Ah, no, mentira, antes de ayer. ¿Cuál, profe? La tarea de Can. Ah, sí, profe, la que era como completar las frases. Esa. ¿Qué era esa? Esa. Ah. Profe, la que decía que necesita mos o muts, ¿esa? Esa. Está súper fácil. Espérame, ya les digo quién es. ¿Cuántos la entregaron? La entregaron poquitos esta vez. La entregaron solo 22 personas. Profe, sí, yo pues, en la clasificación al WhatsApp. Ay, vea. Vea eso. Es que como aparecía el 3, pero en el decía que era para el 2. Ajá. Entonces, chicos, pues... Pero la plataforma siempre nos cierra un día. Es que vean, por eso yo les dije ese día, chicos, que
yo lo dejaba para el día siguiente porque se cerraba la plataforma el día anterior. ¿Cierto? Yo les dije que era para el 2 y en el documento decía que era para el 2. Pero en la plataforma yo puse 3 porque el 2 es el último día para entregar. Y así es con todas las tareas. Si a usted le dicen que se la dejan para mañana, por ejemplo, yo tengo que dejársela a ustedes hasta el jueves para que se cierre a medianoche de mañana. Entonces, pilas con eso, no me están entregando tareas. Y la persona que no entregue tareas, hoy tengo que pasar reporte. Todas sus notas están en plataforma. Dime. Es que la corrección que nosotros le enviamos, ¿sí? Lo de hacer algunas palabras que no entendíamos, ajá, y hacer los dibujos, ¿usted ya lo calificó? Ajá. Pero es que a mí no me aparece la nota, o usted no la envió. No las corregí directamente en la plataforma donde le sale a ustedes, pero sí las corregí. ¿El de los dibujitos de las canciones? Exacto. Es que hay dos formas, hay dos páginas donde a ustedes les salen las notas. Está la primera, que es la nota de la tarea como tal, y está la página donde les aparece la nota general de inglés. En la nota general de inglés está corregida la nota. Ustedes no la ven hasta el final del periodo. ¿Listo? Bueno. Entonces, chicos... ¿No entendiste? No, me confundí. ¿Cómo así? Mira, tú tienes dos formas de ver la cartelera. Cuando es el corte académico como tal, cuando hay un corte académico, a ustedes les dicen, ingresen por otra parte, ¿cierto? Ingrese por, es que no recuerdo bien, creo que es por procesos. Eso, en reportes, y ahí les aparece la nota del periodo. Sí, las notas que llevan en el periodo. Pero las notas de las tareas se ven por otro lado, que es por cartelera. ¿Mm? Ustedes no van a ver ninguna corrección de notas hasta que no haya corte académico o hasta que no haya cierre de notas. ¿Ya? O sea, que usted no pone la nota que uno... Exacto. Sacó, ¿sí? Yo no les pongo la nota en la cartelera, sino se las pongo directamente en mi planilla. ¿Listo? Bueno. Entonces, estábamos hablando de should. Should es un verbo modal. Dime. O sea, la tarea que usted nos dejó, ¿hay plan hasta hoy o era hasta mañana? Era hasta ayer. Yo les expliqué hace 8 días. Sí. Sí, profe. Sí, él dijo. Yo les dije. ¿Y será que usted puede mirar el internet? Sí. O sea, ahí dice noviembre 3, creo. Espérenme. Espéreme, yo reviso bien. Dice, es que si no, después dicen, es que pues es mentiroso. Vean. Por aquí, este es el nombre de la cartelera como tal. Aquí dice la fecha de entrega. Si ustedes se enfocan en que ahí decía 3 de noviembre, la plataforma se cierra apenas sean las 00 horas del 3 de noviembre. Es decir, ahorita ya son las 13 horas del 3 de noviembre. O sea, ya bailas. Ya pasaron 13 horas después de las 00 horas. Pues porque, profe, ahí puede decir 3, pero la plataforma tiene un sistema todo raro, que es que cuando dejan la cartelera se cierra, es el 12 del día, digamos usted la dejó para el 3, se cierra el 12 del 2, así queda como si fuera para el 3, pero ajá, no. Entonces, Amy es toda afanada. Cálmese, Amy, no se preocupe. Chicos, vean. Profe, yo ya perdí la materia y el año. Los que no entregaron la actividad
Escríbanme el viernes a las 6 de la mañana. Y ahí miramos. No se preocupen. 6 de la mañana. No en otro horario. Viernes, 6 de la mañana. Solo para esa actividad. O puede parado. Para cualquier actividad que no me hayan enviado, listo. Ah, listo. Profe. Lo único que les recomiendo. Profe, ¿y se envía la actividad o pues ustedes solamente les escriben? Ustedes me escriben y yo les digo que. ¿Listo? Pero lo único que les recomiendo es que se pongan al día. Si me deben las tres tareas, las tengan ahí listas las tres tareas. Primero yo le debo solamente una. Por eso no. Es que por ahí dijeron, profe, si le debo otras, ¿qué hago? No lo digo por usted, pero yo sé que usted es este. Entonces, ¿están claros? ¿Está claro todo? Sí, el profe. Viernes a las 6 claro, de la mañana. Claro, claro, profe. Iba a decirles eso a lo último, pero es que ustedes se afanan también. Profe, yo ya estaba llorando por dentro, pero no quise llorar en ese momento. Bueno, ahora sí, continuamos con la clase. Dice, should. El should, como lo dijo su compañero, como ya lo habíamos repasado, should es para hablar de recomendaciones o de advertencias. Usted verá lo que hace. Una recomendación. Ustedes saben que, por ejemplo, resulta que Amy está saliendo con un muchacho que no la quiere. Y la mejor amiga le dice, debería dejarlo porque ese man no le conviene. Ese tipo de oraciones se hacen con should. You should stop. Espérame que está en blanco y no se ve. You should stop. Going out with him. Deberías dejar de salir con él. Para hablar de una obligación, escúchenme. La vez pasada hablamos de que las obligaciones se daban con must, ¿cierto? Con should también las puedo dar. Sin embargo, esa obligación es como que... usted me escribió. Qué pereza. Bueno, está bien. Voy a mirar a ver qué hago. ¿Listo? ¿A qué me refiero? La palabra should... la escribí re feo por acá. La palabra should siempre se utiliza, o bueno, solamente se utiliza, como cuando la obligación no es tan fuerte, no es tan estricta. Es como, por ejemplo, no es lo mismo decirle a usted, prohibido girar a la derecha, que deje salir con ese man. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque es que si yo giro a la derecha donde está prohibido, ¿qué pasa? Pues lo ven policía y pues le ponen una multa. Tome su multa. Igual tome que como multa. Ahorita con el tapón. En cambio, si usted le dice algo a mí, en cambio, si le dicen a Amy, deje a ese chino que no le conviene, pues no va a llegar la policía y le va a poner una multa por decirle. Exacto, muy bien. Eso es lo que yo quiero que entiendan. Cuando algo está... es un ejemplo nomás. Ay, pero Amy sí... Resulta que cuando uno hace alguna imprudencia, específicamente de tránsito, por ejemplo, voy en el carro y resulta que ahí hay una cámara y coge y se pone el semáforo en rojo y ¡fum! Pasó el señor. ¿Qué pasa? Tome su multa. Ah, pero es que usted no debe salir con ese man porque es que esto y esto y esto. Cuando sucede eso, pues es como un consejo, como que es obligación suya, pero usted verá si la toma o no. Y eso es la diferencia entre must y should. Should es usted verá. Y must es más fuerte. Tome su multa, tome su comparendo. ¿Listo? Vamos a ver. O sea, entonces, o sea, digamos... Uh-huh. O sea, digamos, profe, que must es una, o pues ya como sabemos, una obligación. Y should, digamos, es should, lo voy a decir así, profe. Es una, un consejo que usted le da a alguien, como, oiga, debería usar Raid porque hay muchos mosquitos en su cuarto y le van a chupar. ¡Ay,
¿Usted qué está haciendo? No, no, no. Espere. ¿Qué? ¿Otra vez? Diego. Diego, gracias. Pruébame. Bueno, ¿en qué estábamos? Exactamente, la palabra must es cuando usted recibe un golpe, una, por decirlo así, una, un castigo por incumplir esa norma. ¿Mm? Por otra parte, la palabra should es, usted verá, lo hace, no lo hace, es problema suyo. ¿Listo? Esa es como la diferencia. ¿Listo? Entonces, vamos a ver qué pasa con should. ¿Cuál es la diferencia entre should y must? ¿Cómo se utiliza esto? Por ejemplo, you should be writing. Deberías escribirme. Como una opción. Él está como aconsejando, oiga, sí. No. Sí, como por ejemplo, escribirme, ¿no? Como por ejemplo, ustedes han visto esos memes que salen las mujeres y dicen, ay, no tengo a nadie. Y sale el otro man, pues debería escribirme. Ese es ese tipo de como un consejo. Ah, ya. ¿Mm? Entonces, vamos a ver el ejemplo, los ejemplos que hay aquí. When you have many classes, you should take a bottle of water with you. Una recomendación. Cuando tengo muchas clases, cuando tú tienes muchas clases, deberías traer una botella de agua contigo. Es una recomendación, usted verá. ¿Sí? Por otra parte, you should focus more in your assignments. Deberías enfocarte un poco más en tus trabajos, en tus asignaturas. Entonces, ahí está la diferencia. Si se dan cuenta, esto es como más recomendaciones, como que tome mi consejo, o sea, despiértese. ¿Mm? La palabra should sirve para eso, para recomendaciones o advertencias. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ninguna, profe. Ok. Ninguna, profe, ninguna. Ya. Ok. Claro. Bueno, ¿alguna duda? ¿Alguien más? ¿Podemos continuar? Sí. Bueno, vamos a ver el ejemplo de las mamás cuando lo dejan salir a uno. Dice, you should be at work before 7 p.m. O el ejemplo de las mamás. You should be here before 6 p.m. Deberías estar aquí antes de las 6. Cuando le dejan salir a uno. No le olvide que tiene que llegar a las 6, le dicen a uno. Eso es. Es una obligación que usted verá si cumple o no, pero que si incumple, pues ya no es tan fuerte. Ya no le dan una multa, sino le dan un correazo, no más. I should be at work before 7 p.m. Yo debería estar en el trabajo antes de las 7 de la noche. Pero resulta que no entró a las 7. ¿No? Profe, pero entonces digamos, esa es como una obligación, como lo digo, como con repercusiones, ¿cómo lo digo? ¿Pequeñas? O repercusiones no, mínimas, exacto. Exacto. No tan fuertes como una multa, por ejemplo. ¿Listo? Esa es la diferencia entre should y must. Must, si usted la incumple, tome su multa. Should, usted era mi hijo. ¿Listo? ¿Dudas hasta ahí? Por otra parte, como algo que usted espera. Expectations. In this moment, they should be already in New York. En este momento, ellos deberían estar en Nueva York. Como algo que usted espera. ¿Listo? ¿Dudas hasta ahí?
No, profe. Creo que no. Profe. Dímelo. Profe, no entendí esa parte. ¿Cuál parte? ¿Cuál de las dos? Esa es la que estamos, la de abajo. La de abajo, listo. Es algo, bueno, espérame, yo cojo y me voy para acá, al otro lado, espera. Bueno. Dice algo de expectations. ¿Qué es una expectation? Es algo que usted espera. Sí, algo que usted como que tiene la esperanza de que pase. Sí, como resulta una fantasía, por decirlo así. Exacto, por ahí vamos. Entonces, por ejemplo, resulta que yo me fui de viaje ayer, supongamos. Y dice mi papá, más o menos hasta ahora, dice, yo creo que él debería ir como en Girardot, supongamos. He should be on Girardot. Haciéndose como un imaginario de que esa persona está en Girardot. Sí, es como algo que usted espera. Por ejemplo, a ver, otro ejemplo. Profe. Ellos me van a regalar. Por ejemplo, digamos, es como algo que usted espera, ¿no? Digamos que llega Navidad o su cumpleaños. Y usted espera que le den, digamos, no sé, el celular último modelo. Listo. Mejor dicho, el Huawei, no sé qué. iPhone 12. Pero como que ve que es algo que nunca va a pasar. Pues porque exacto. Como que está, es como un regalo. Para allá iba. Yo iba a decir como, bueno, es mi cumpleaños. Mis papás deberían regalarme un celular. Entonces yo digo, they should give me a phone. Ellos deberían regalarme un celular. Algo que yo espero, que puede que sí o puede que no. ¿Ya? Dime. O sea, es algo que uno presiente. Exacto. Algo que usted espera de alguien o de algo. El ejemplo del viaje, por ejemplo, cuando tú te vas por tierra, que los viajes se demoran hasta 24 horas, coge como uno, hace como ese, como esa visión, diciendo como que, yo creo que ya vienen por ahí en Ibagué. ¿Sí? Es algo que tú esperas, de algo o de alguien, no es más. ¿Listo? Gracias. Ok. Bueno, seguimos. ¿Alguna duda? ¿Alguna otra duda, chicos? Profe, o sea, es como digamos. Espere. Vamos con. Habla, Paula. Yo no grité, yo no fui la que grité, ¿ok? No, fue Sara, creo. Sara. Pero perdón, es que se me quedó el micrófono, Sara. Ok. Listo, perdón, sigue. Por interrumpir. Tranquilo. Profe, digamos, o sea, un ejemplo puede ser que, digamos que yo perdí algo, ¿sí? Entonces uh-huh. Yo digo, por ejemplo, yo espero a que esté, no sé, debajo de la cama. ¿Puede ser? ¿Listo? No. Se me perdieron las llaves. Yo digo, mis llaves. O hay juguito, pero. Should be. De mil. Down my bed. Yo creo que están debajo de mi cama. Deberían estar debajo de mi cama. ¿Listo? Es algo que yo espero que suceda, pero que no sabemos si es real o no. Profe, como pongámoslo en una situación de la vida cotidiana, como por ejemplo, mi mamá con el Transmilenio para el trabajo, y digamos como que espera que el Transmilenio B15, no sé cuál coja, pase a las 7 de la mañana. Pero no sabe si va a pasar a esa hora o va a pasar perfecto, más tarde. Perfecto. Yo espero que Transmilenio llegue a las 7 de la mañana. ¿Pasa? ¿No pasa? No se sabe. Transmilenio. Should be here at 7. Transmilenio debería estar aquí a las 7 de la mañana. Yo no sé. ¿Será que sí? ¿Será que no? Eso es problema
de lo que pasa en el portal, ¿no? ¿Ya? Sencillo. ¿Qué otro ejemplo? Estamos en clase y les digo yo, you should pass the year. Yo creo, espero que todos pasen el año. Entonces, eso es. Y esa es la diferencia de should y must. Must es una obligación, pero fuerte. De malas. Le toca o le toca cumplirla. La palabra should ya es como, usted verá, va a recibir una medio cachetadita en la cara porque no lo cumple. Ya, no es más. Ahora sí, ¿quedó claro, chicos? Sí, 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 profe. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, seguimos. Vamos a ver cómo nos va con estos que vienen de aquí en adelante. También al gato de Sara. Póngame atención. May. Ustedes me van a decir, profe, pero May luego no significa mayo. Sí, pero también es un modal verb. Póngame mucha atención. May, it's commonly used to express possibilities. It can be also used to give or ask for permission. Escúchenme. ¿Qué modal verb, cuál modal verb servía para pedir o dar permisos? ¿Qué otro modal verb? Can. ¿Y cuál otro? Can. Habían dos. Espera. Espera. ¿Qué cosa, profe? ¿Qué verbo modal servía para dar o pedir permiso? O para dar o pedir favores. Can. Can y el otro y que era chaul, algo así. Muy bien. Can y good. Ahí están los dos. ¿Cierto? Dime, ¿alguien dijo profe? No, es que, o sea, mire, en mis apuntes, o sea, en mis screenshots, y tenemos aquí que what era como para pedir algo. Sí, pero espérame, vamos suave, ¿listo? Póngame atención. Para pedir permiso, favores, utilizamos de manera muy informal la palabra can. Muy informal. De manera semi-formal utilizamos la palabra could. Could. Una manera formal de pedir un favor o pedir permiso es may. Y la manera demasiado formal, muy fuerte, es might. Entonces, vamos a ver qué sucede con may. Esos son para pedir permisos y qué más. Ajá, favores. ¿Listo? Nuevamente, pongámoslo como en colorcitos. Vamos a poner verde can para hablar de manera informal. En amarillo, semiformal. En naranja, formal. Y en rojo, muy formal. ¿Listo? Entonces vamos a ver qué sucede con May. May sirve para lo siguiente. María may be at school or at home. María puede estar en la casa o en el colegio. Para pedir permiso. May he leave the room with me. ¿Puede salir conmigo? O sea, salir del cuarto conmigo. Para dar permiso. Yes, he may leave the room with you. Puede salir del cuarto contigo.
Entonces, póngame mucha atención, chicos. En este caso, están los tres usos ahí plasmados. El primero, hablando de posibilidades. Cuando hablamos de posibilidades, por lo general, nosotros encontramos la palabra may con la palabra be pegados. ¿Qué significa maybe? De pronto. De pronto. Por ejemplo, otra posibilidad. I may go to Efecti or Interrapidísimo. ¿Cómo así, profesor? Sería, ¿yo puedo ir a Efecti o Interrapidísimo? Ajá. Posibilidad. Como digamos que va a ser un ¿cómo se dice eso? ¿Un giro? Sí, un giro. Exacto, entonces, exacto. Entonces, como que está preguntando a dónde puede, como que enviarlo, ¿no? Entonces, exacto. Como que le está pidiendo. ¿Por dónde? Permiso, si puede. No estoy pidiendo permiso. Estoy diciendo que yo puedo ir o a Efecti o a Interrapidísimo. Una de las dos. Como una posibilidad. Como una posibilidad. Muy bien. Por ejemplo, ¿puedes venir a mi casa? No. De pronto mañana. Maybe tomorrow. Espérame que se me fue pegado. De pronto mañana. ¿Sí ven? Eso es una posibilidad. Expresa posibilidad. ¿Cuándo sucede? Pero es una posibilidad. Por otra parte, para pedir permiso. ¿Cómo se dice que si pueden ir al baño en inglés? I go to the bathroom, please. I go to the bathroom, please. I go to the bathroom, please. Can I go to the bathroom, please? Me estás diciendo, déjeme ir al baño. Sí, profe. Y pero can I go to the bathroom, please? Can I go to the Y así se dice un favor, pedir permiso. Profe, pero eso es bueno, ¿qué dice? Mira, can I go to the bathroom, please? Al final dice, please. Con el please lo hicieron ver bonito, pero eso no indica que sea formal. ¿Sí o no? No, pues porque es como usted estar en la casa de su amigo y pedirle ir al baño. Exacto. Normal. Mientras que usted esté con, ¿cómo?, su jefe o no, con el coordinador, tendrá que pedirlo de una manera más formal, ¿no, profe? Oriana, entonces, ¿cómo me dirías tú que si te dejo ir al baño a mí? Ahí está el verbo. Buenas. Pues por eso, o sea, sería algo. ¿Cómo? Cambié el can por el may y ya. Profe, may I go to the bathroom, please. May I go to the bathroom, please. Profe, o sea, que el may, si lo estoy diciendo bien, may es como algo de que hace más formal pedir el permiso. Exacto. De hecho, aquí con el may no es necesario el please. May I go to the bathroom? Ay, ya me están diciendo, profe, ¿será que usted me puede dejar ir al baño si estoy con Marina? Profe, pero una vez también trata mal a los profesores. Volvemos a ingresar, porfa. Por favor, gracias. Bueno.